¿Habéis tenido alguna relación con algún influencer? Me acuerdo de que estábamos hablando de Rosalía, le escribí un mensaje, le llega y digo, ¿pero qué pone? Y dice, no sé, luego lo leo yo. ¿Eres tonta? ¿Tenéis el número de Rosalía? Sí. Relaciones abiertas. No. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a los hosts del podcast de moda ahora mismo, que los reventaron con Rosalía y que ahora les ha firmado Spotify. Bienvenidos, La Pija y La Kinky. ¡Vamos! Sí que tiene voz de Radio Fórmula. Es que es muy bueno, es muy bueno. Yo he dicho, me lo dijo una profesora mía de pequeño. ¿En serio? Y yo sí. Me acuerdo, en plan, tenemos esa buena combinación de que yo sueno con, en plan, no sé usar las palabras adecuadamente, me invento palabras y tal, y él suena como un locutor de verdad, entonces no nos odian. Si estuviese coño, yo solo... La Pija y La Kinky. Ya, quizás somos eso. Pero es que nosotros no hablamos bien ninguno. Ya. Pero lo suyo es un puto show porque, o sea, él ha crecido en Bali. Entonces, sí. Su primera lengua realmente es el inglés. Sí. Ah. Entonces, estuvo muchos años ahí y ha llegado con un español, o sea, con un castellano un poco defectuoso. El típico balinés. Español balinés. Sí, efectivamente, sí. El mítico. Ena, pero estoy en gran mejora últimamente, tío. Ya sé enlazar palabras, tal. Bueno, yo ten en cuenta que yo nací en Cartagena, así que tampoco sé hablar. O sea, mi lengua primigenia no es el español, tampoco es inglés, pero es un cartagenero murciano. Así básicamente que... indonesio. Pues sí, básicamente. ¿Tú sabes estamos. Dónde está Cartagena, no? Ni puta idea, tío. No, pero dicho. Puedo espera, que... Espera, yo tampoco que no me preguntases, espera. Porque yo estaba diciendo, guau, eso sí que será Londres o qué, será UK. Me van a acusar de retrasado ahora. Pero yo no sé dónde está nada, O sea, ya. Me dice dónde es que está. Cartagena, no sé está es nada. Que Cartagena, Andalucía. Una polla, tío. No, puede es una broma, es que lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Esto ya si se corta el podcast porque sabe que quedó fatal. Quedó fatal. Oye, pues, aunque os he dicho que iba a ser un podcast más relajado de lo que hacemos nosotros normalmente y no vamos a ir a piñón, yo sí que quiero que nos deis un poco de contexto de quiénes sois y de dónde venís, ¿no? Entonces, vale. Lo que quiero saber inicialmente es dónde os conocisteis y que nos contéis por encima vuestra historia. Pues nos conocimos en el submundo de internet. Vale. Nos conocimos en Twitter. Okay. ¿De verdad? Ni jodas. Con 14 años o por ahí. Dios. Ah, ¿qué edad tenéis? 23. Y 23. Lo que pasa es que yo soy de diciembre. Es más que sí, yo. Tío. Somos ¿qué edad tenéis vosotros? En mi cabeza tenéis 23. 22. 21. Ah, sí. Sois más pequeños. Que cumple en diciembre. Ya. Sí, sí. Mal, fatal. Qué fuerte. Ver, no, claro. Estoy creciendo, ¿eh? No, en, breves, no. En breves llegaré a vuestra edad. O sea, mal yo, no tú. O sea, tienes más metros cuadrados que yo y yo tengo un año más que tú. Ahí yo pensaba que ibas a decir, tienes más vida por delante, ¿sabes? Y yo sí. Hostia, con suerte sí. He visto suerte. Sus hábitos, así que también. Pero tu piso bueno, es como pero no has visto los suyos. Es verdad. Bueno, a ver, bastante estándar, ¿eh? Vengo a la oficina, poca cosa. Ya. Ojalá fuese un poquito más emocionante. No, mi el mío tampoco. ¿Qué tuiteáis en ese momento que os hace conectar? Cosas que os molestan, típicas vainas, ¿no? No, era más, éramos más como... Éramos más como pseudo-intelectuales, ¿sabes? No. Wow. Está Audrey Hepburn. O sea, que es pseudo-intelectuales en 2014. Claro. Estamos en Tumblr. Sí. Yeah. Pero qué locura. Yo estaba, yo era mi momento Arctic Monkeys, mi momento Pink Floyd, mi momento Dios, Rolling Stones. Dios, y Dios, luego Dios. Emma Roberts, American Horror Story. Sí, ese tipo de mierdas. Vale, pues guay. Era en plan, conectamos por gustos en común. He pillado mitad de las referencias, ¿eh? Pero bueno, no vamos mal. Rolling Stones sí, en plan, conozco. Ese justo creo ni lo ha mencionado. Ya, no ha dicho. No ha dicho, no dicho Rolling Stones. Ha dicho American Horror Story. Ah, bueno. Y Rolling Stones sí lo ha dicho. Sí lo has dicho, ¿no? Sí, coño, sí, no sé. Pero es que has dicho una pronunciación rarísima, tío. No lo he entendido al principio. Yes, es el cartagenés. Ahí lo tengo oculto. No, vale, entonces, bueno, tenéis cosas en común. Y empezamos a hablar y nos metamos a hacer amigos. Porque os encontráis en foros similares, en plan, en los mismos tío, hilos. O sea, claro. Los mismos hilos y tal. Sí, como en círculos similares de Twitter. Sí, yeah. No sé, fíjate que estamos en internet todo el tiempo y no sabría explicarte cómo funciona el algoritmo de Twitter. Yeah. No sé, en plan, algún día me sale un tweet tuyo, uno mío, me gustaría si le daría a seguir. Yeah, y, sí. Así. Tiene sentido. Y también. Luego ya pues empezamos a hablar y con 18 años ella vino a verme a mi pueblo. No. Ahora ya cumplí 18. Dios, ¿habíais hecho como FaceTimes y tal previamente? Sí, sí, no, FaceTime nunca. Bueno, no sé, pero hablábamos todo el día, claro, día sí, todos sí, los sí. días. Y luego ya sí. Los dos coincidimos en Madrid estudiando en la universidad. Y ya, pues, ¿os sentíais mejores amigos antes de conoceros ya o no? Yo creo que sí, pero porque hacía... O sea, yo creo que incluso antes más que después. ¿Por qué? Ahora es trabajo. Ahora somos trabajo, socios. Ahora somos hermanos. De puta madre. No, puta pero madre. Coño, porque estábamos en la etapa esa...
rara de somos los outsiders. Claro. Misfits, misfits. Sí. Sí. Éramos como los raros del colegio, cada uno de su colegio. Ya no solo los raros, sino los que tenían como la mentalidad de yo soy mejor. Raros y además la polla, ¿no? No, raros y además insoportables. No la polla, pero en plan, de toda esta gente es más tonta que yo. No me entienden, por eso no están en la misma vibra. Luego, evidentemente, es una mentalidad que se te cae a pedazos cuando te das cuenta de que tienes que vivir en el mundo real. Eso es verdad, eso es bueno, ¿o no? O te montas un podcast también. Eso también funciona, ¿no? Bueno, ¿de dónde nació la idea de hacer el podcast? Ah, sí. No lo sé. O sea, a día de hoy. Tuya, tío, pero es que no me acuerdo exactamente cómo fue. Encima iba borracha. ¿Pero qué estabais haciendo en ese momento? Yo me acuerdo que pasamos una época muy mala los dos, en plan de amoríos y todo eso, y que quedábamos todo. Porque no trabajábamos en oficina, teletrabajábamos. Coño, es que vais a Madrid, pero vais a estudiar antes en Madrid, claro, ¿no? Claro. O sea, yo he estudiado artes y él ha estudiado una carrera muy larga. Como filología, lenguas modernas. Se parecía filología. Oye, qué fresco. Y hubo una época, cuando ya estábamos trabajando, estábamos teletrabajando, entonces como que no estaba mucho en la oficina, no hacíamos 2020, mucho. 2020, vuelta de la pandemia. Y empezáis a trabajar en el mismo sitio juntos. Sí. ¿Cómo pasa eso? En plan, decías, a ver, yo empecé a trabajar justo en agosto de 2020 en la productora, como community manager. Es una productora que es la que llevaba el Vodafone You, luego un montón de programas de Europa FM. Y Gameplays. Gameplays, todo eso. Qué fuerte. Y yo empecé en agosto de 2020, hubo una baja. Y yo propuse el perfil de Carlos. Yo trabajaba en un Corte Inglés antes de... No me jodas, en plan... ¿Pueden decir marca? Bueno, ya lo he dicho. Sí, sí. Cobrador del frac, tío. ¿Y qué hacíais en la productora? Yo empecé como community manager y luego me pasé a guionista. ¿Qué opinan? En plan, yo quiero saber qué opinan la productora de la movida que os habéis montado, porque... Les viene bien. ¿Les hacéis promo y tal, o no? Estamos firmados con la productora también. ¿En qué sentido? ¡Hostias! Espera. Que aquí hay mucho... O sea, ¿cómo que estáis firmados con la productora también? Cuando nos empezaron a hacer ofertas para el podcast, en nuestra productora nos dijeron, ¿queréis que nosotros le hagamos una oferta a Spotify de vuestro podcast y lo producimos nosotros aquí? ¡Hostias! Entonces, la productora hace una oferta a Spotify de que os deberían firmar a vosotros. Y se encargan de ellos de producirlo. ¿Pero qué tienen que producir? En plan, sí, es un escenario, esto. Cámaras. En plan, espacio, cámaras. O sea, en Spotify yo, tenéis ahora un escenario y tal, ¿o qué? Sí. Está guapo, es que yo no edito. Ya no editamos, que eso es. Claro. Tenéis justo. Team. O sea, es estructura empresarial. Nosotros nos sentamos, bebemos y hablamos. En plan celebrities, ¿no? Tenéis ahí vuestro vinito preparado, tal, y chicos. Tengo con mi perro, con la copa que soy. Y una pregunta, o sea, yo cuando me enteré de lo de Spotify, yo pensé que a priori esto iba a ser algo que limitase vuestro crecimiento, ¿sabes? En el sentido de que en YouTube, pues creo que te recomiendan los vídeos con mayor facilidad, etcétera, etcétera. Pero por lo que me habéis dicho, o sea, tenían más visitas ahora en Spotify que antes en YouTube, ¿no? A ver, ten en cuenta viniendo para acá, hemos hablado de esto. Y le he dicho, yo creo que YouTube, o sea, para vosotros vale, porque vosotros, la gente que os sigue es de consumir YouTube. Las chicas y los maricones no consumen YouTube. ¿De verdad? O no de la misma forma. Yo no consumo YouTube. ¿De verdad? ¿No tenéis muy poco realmente? Es que yo creo que el consumo de YouTube ha caído un poco, ¿no? Yo a los 16 años tenía full youtubers favoritos míos, en plan de que subían blogs todos los días y tal. Y ahora es verdad que no tengo ningún youtuber que consuma como tal, sino que me meto ahí ya a meterme en el agujero negro a ver qué encuentro. Yo no, tío. YouTube lo consumo en plan, ¿cómo hacer en Photoshop no sé qué? ¿Cómo utilizar Illustrator no sé qué? ¿En Adobe Premiere? ¿Cómo no sé qué? Eso es la hostia. Yo aprendí más en YouTube que en el colegio. Yeah. 100%. Tío. ¿Por qué coño he pagado yo? O sea, quitando leer y cosas así. Carrera. Quitándole tutorial. Los diptongos. Leer, sumar y restar, tío. Eso era básico. Poder hablar enfrente de una cámara, ya de por sí, plan, la gente actúa como que es fácil. Coño, nosotros, yo me acuerdo del primer podcast que hicimos, en plan, está editado a muerte, porque eso era horrible, horrible, en plan, no podíamos mantener una conversación, Alex en plan, leyendo la movida, en plan, vale, voy a decir esto, esto y esto. No, a ver, también piensa que cuando grabamos podcast solos, o sea, es jodido porque Bruno y yo, o sea, ellos. Es que yo creo que es más jodido para nosotros con gente que Hostia, pues, iba a decir algo. No, lo que iba a decir es que digo, nosotros vivimos juntos, trabajamos juntos, estamos todo el puto día juntos. El podcast habla de la marca, de cosas que ya hablamos durante hacemos todo el juntos. Día. Entonces, si hacemos un podcast juntos los dos solos, pues hostia, es que ¿cómo cojones le voy a sorprender yo a él con algo, sabes? Como cuando ves estas citas de parejas que llevan 3 años saliendo y que están los dos ahí. Están los dos con el móvil, en donde no queremos comiendo callados, pues lo mismo, ¿sabes? Entonces, claro, o sea. Ya, pero vosotros también, por lo que me habéis dicho, estáis juntos, trabajáis juntos. No vivís juntos. Y no se os acaban las ideas para. Ya, pues que tenéis chapa. Es que a nosotros lo que nos pasa es que nos da igual. No, no, tío. Charla, es verdad. No, es verdad que me han dicho que han estado
tres horas en el AVE hablando. Y yo digo, ¿cómo mantienes una conversación de tres horas en el puto AVE? Cuando hemos salido del AVE, digo, ¿cómo es posible que hayamos estado tres horas hablando? Llevamos toda la semana juntos, ¿de qué tenemos que hablar? Si tenemos tantas cosas que... Yo y Alex en el AVE nos ponemos los cascos y a tomar por culo, ¿sabes? Blan, fuera. Y nosotros hemos empezado así, hemos empezado como cada uno a lo suyo. Y después, ¿sabes qué? Pues no te lo vas a creer, porque... Pero porque a nosotros me he dado cuenta de que no nos da igual hablar de la misma cosa una y otra vez. Repetís, bucle. A lo mejor es una cosa que nos diferencia mucho respecto a ellos en el ser pesados, ¿no? El ser más pesados con una puta vaca. Hay mucha gente que de siempre haréis lo mismo. Yo sí, y pretendo seguir haciéndolo. Sí, oye, entonces, para hablar de un salseo, ¿no? En el nombre, la pija y la kinky. Bueno, ¿quién es la pija y la kinky? A ver, lo sé, pero quiero que la gente también lo sepa. La pija y la kinky. ¿Por qué? Porque él es más pija que kinky y yo soy más kinky que pija. Lo cual no hace que seamos ninguna de las dos realmente, porque ni él es tan pija ni yo soy tan kinky. Ya. Cobramos exactamente lo mismo. Cobráis dinero. Monetariamente. Monetariamente llevamos ganando lo mismo desde los 20 años. Sí, el estilo de vida. Es algo que nosotros también vamos a estar atados para siempre, ¿no? Es como que. Ganaremos el mismo ganaremos dinero. Ganaremos siempre el mismo dinero, al igual que vosotros. Ya. Qué puta. Bueno, ganos sin negativo. A no ser que. Ya. Unamos fuerzas, ¿sabes? Juntemos el dinero. ¿Y de dónde sale el nombre de la pija y la kinky? Suyo, es que no se acuerda. Es que se me ocurrió a mí, pero no me acuerdo por qué. De verdad. O sea, yo siempre lo pienso de que cuando. Lo que pienso desde que los dos viniendo de un entorno familiar parecido, de una situación económica y social prácticamente igual, hemos tirado los dos para espectros muy diferentes. O sea, yo he tirado para el cayetanismo y ella ha tirado pues por el lucharse. O sea, no. Cada uno pues con lo suyo. Pero sí que es cierto que sobre todo cuando íbamos cuando éramos universitarios activos. Que nunca hemos sido. Pasivos. Al principio. Sí. Un año. Bueno, ¿Ah, dejaste ir a la universidad? No. Nos matriculamos, la universidad pero nos dejó fuimos. A nosotros. Sí. Ya. Yo o sea, íbamos a los exámenes y ya está. Me identifico. ¿Pero la acabasteis la carrera o no? Yo sí. Ahí me quedan tres asignaturas. Y el TFG, tío. Pero las voy a hacer. Lo que pasa es que no sé cuándo. Ah, eso es una movida. Pero cuando pones de todo es porque se está intentando convencer a sí mismo. Hostias, Mateo, mira que eso es un mundo. Mateo está en la misma vibra. Creo que no ha hecho el TFG, ¿no? No le ¿Tú sabes lo que es un TFG? A ver, coño, sí. ¿Qué es un TFG? En plan, tiene descripción. Unas son siglas. No, a mí no me hagáis esto. Es horrible, esto es puto horrible. Trabajo de 20 grados. Tetas vale, fuertes trabajo. Y grandes. Oye, pues nunca me entraron. No, ¿qué iba a decir? No sé lo que es un TFG. En plan, sé que es un proyecto largo o es un proyecto extenso y tal, pero yo es que yo hice el IB, ¿sabes? Que es International Baccalaureate. Has soltado, soltado un par de siglas para demostrar que sabía lo que eran unas siglas. Yo hice el YMCA. YMCA, ¿sabes qué era? Yo hice la DGT. Yo ya lo he dicho, yo soy super chill, tío. Ya está. Yo hice la ITV. Pero que el mayor heterazo en la vida de Carlos soy yo. O sea, os juro que yo os gano heterazo a los dos juntos. Sí, de verdad, bueno, no lo quiero competir. Se lo estaba diciendo antes, digo, tía, voy a tu casa y te digo, ¿tienes crema hidratante? No. ¿Tienes un secador? No. Nada, no tiene nada. Tienes duchas, es como un hombre. Pero es como un hombre de los 80. O sea, es como un hombre. Qué locura. Vale. Y alimentaría también, tío. Entonces, ¿cómo ha empezado? ¿Cómo ha empezado esta? Es que me habéis. Ya he perdido el hilo. Que yo consumía. Mi favorito es el de Forme Semanal. Pero me hace mucha gracia. También el Estirando el Chicle lo veía mucho. El de Emma Chamberlain. Ah, buah, Emma Chamberlain. Eso pega mucho. Emma Chamberlain nos pega muerte, ¿sabes? Sí. Bueno, no sé si es juzgar muy rápido. Emma Chamberlain, o sea, a mí me gusta mucho Emma Chamberlain. Sí. Pues que Emma Chamberlain yo flipo. Es su casa. Es acojonante. Hace vídeos ultra flipo. Como relajantes, super chill. Sí. Los títulos son Me voy de paseo. Cocinando sopa. Tal, sí, sí. Y 5 millones de visitas. Oye, yo flipo porque yo me acuerdo de verlo con Alex. Y Alex y yo somos muy frikis de pues cualquier persona que consiga cualquier tipo de éxito. Esto no nos flipa. Y me digo, lo de Emma Chamberlain es que no lo entiendo. En plan, la he visto desde fuera, no entiendo. Entonces nos vimos tres vídeos juntos un día y dijimos, bueno, pues estamos muy tranquilos, ¿sabes? Muy relajados. No, pero veo el target. No. Sé cuál es el y target. Y ha montado una empresa de café que me parece increíble, sí, ¿sabes? A mí me encantaría hacer eso. No puede ser más on target, on brand, porque siempre Starbucks, su puta madre. O sea, yo he pensado en comprarle el café. Ya, es que eso es una locura. A España. Yo he visto que la peña de verdad lo compra porque hay una chica que sigo que Emma Chamberlain Coffee is the best in the world. Y yo digo, qué flipante. Bueno. Esta mujer ha conseguido un imperio de verdad. Tío, el otro día estábamos hablando. Discúlpame. No, pero estamos hablando. ¿Es gay? Dios. Mira, voy a tener que poner una denuncia. ¿Qué pasa? Jessy, cortemos ya el podcast. No se puede pedir perdón a un homosexual, macho. No. Es que los tiempos que corren, tío. Te estás liando, No. No, déjale hablar ya, ¿sabes? No, habla tú. No, iba a decir que el otro día estuvimos hablando de que en América ha habido dos youtubers muy grandes que han sacado productos alimentarios y lo han reventado. O sea, Prime de la bebida esta, luego Happy Dad de las cervezas,
y venían Mr. hablando Beast. De que Mr. Beast con Beast las hamburguesas. Y hostia, es que es gente que, al fin y al cabo, ofreciendo productos de primera necesidad, pues que tú vas a un supermercado y dices, bueno, puedo comprar esta cerveza de Estrella, lo que sea, y, o esta que viene de este youtuber que, cojones, pues le sigo y me hace gracia, pues al fin y al cabo, ¿cuál voy a comprar, no? Entonces yo creo que va a haber un cambio muy grande, especialmente en este tipo de industrias, cuando, imagínate que, por ejemplo, Ibai saca una botella de agua, que te la suba a comprar una y otra, pero te hace más gracia comprarla de Ibai. Pero es que me encantaría tanto ligador. Hacer un tabaco de la pijala aquí. Buah, no, tabaco no, vino, imagínate un puto vino. Yo lo he pensado muchas veces. Lo que comercializamos, vino. Coño, en plan un vino así mono, tal. Sí, porque el tabaco te metes en un cristo, pero el vino, tío. Yo lo he pensado a veces. Pero creo que eso funciona mucho porque la humanidad le encanta ser hortera. Yo creo que hay algo muy kitsch en que una personalidad, una persona además que una persona, saque un producto que puede ser o no relacionable con eso, pero que es como, hostia, has conseguido objetivizar tu personalidad como tu target en un solo producto que lo van a comprar y porque tiene como cierta gracia, hace como a ver la realidad yo creo que el concepto más ¿el importante Macaitana? ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ha gritado y no he entendido nada. No he entendido. El Macaitana. El Macaitana, coño, claro, tío. Es que me lo has gritado. El Macaitana. Y he dicho, va, será una cultura que no conozco, ¿sabes? Hablando cartagenero. Acaba de ocurrir, yo creo que el mayor ejemplo que se me ocurre es el Macaitana. La gente perdió la cabeza con el Macaitana. ¿De verdad? ¿Lo perdieron? Yo no sabía, no estaba muy atento. Me comí como 7, a lo mejor. Ah, ¿de verdad consumiste Macaitana? Qué fuerte. Pero porque iba, es lo que hemos dicho antes, de que iba al McDonald's cualquier día. Y dices, a pedir cualquier cosa y yo, jaja, Aitana. Así funciona, coño, es la realidad. Conclusión, ¿queréis sacar una sudadera o un vino? Nos llamáis a nosotros. No, de verdad, pues hacemos en plan... ¿Tenéis hate vosotros? Lo que más... Sí, no, sí. No mentáis, coño. Lo que más no, pero es lo que iba a decir a continuación. Que pues, si te apoyan 100 personas y te odian 3, tú te vas a focalizar en las 3 que te odian. Eso es 100%. En el comentario negativo. Es verdad. Y hablando de lo que hacéis bien... ¿Cómo cojones conseguisteis hacer un podcast con Rosalía? Es que no lo conseguimos. No hicimos nada nosotros. Mira suya. Es que fui idea de Rosalía. Nos escribió de repente. Contándonos un poquito. O sea, nos escribió por TikTok. Nos siguió por TikTok. ¿Y se escribió por TikTok? Sí. En plan, ya nos encanta. O sea, me encanta el podcast. No sé qué, no sé cuánto. De verdad, Rosalía os viene y os dice: me encanta el puto podcast. Me encanta lo que hacéis. ¿Y vuestra reacción a eso? Qué fuerte. Pues literalmente. La reacción fue captura de pantalla, pasársela a Carlos y luego Rosalía. Ay, muchas gracias, amor. Emoji corazón. Era en plan como un concilio de ella y yo de... A ver, pero pon amor con dos sos. Este emoji. Una exclamación, pero no dos, que es demasiado. hay que medirlo. De nosotros somos igual. En plan, hay debate detrás de los mensajes que escribes con importancia, poderoso, coño. Es el léxico de los emojis. Y además, más allá de eso... Un texto, coño, una llamada, tú puedes expresar emociones de una manera bastante buena. En físico, aún mejor. Pero en un mensajito tienes que expresarte muy bien porque si no puede parecer otra cosa completamente Totalmente. Diferente. O sea, de hecho, luego ya pasamos a hablar por WhatsApp y Rosalía me envió un audio y dije, hostia, con lo que me ha costado escribirle, a ver cómo manejo yo el cambio de emociones. Aunque seáis muy cool, ¿no? Y sois muy no tranquilos, Twitter, cool. Tal, relajaos. ¿Qué tal enfrente de Rosalía? En plan, entra Rosalía por esa puerta, ¿qué sentís? Yo creo que lo llevamos mejor de lo que podríamos haberlo llevado. O sea, estábamos bastante tranquilos, pero también es porque él estaba estresado todo el día, yo estaba en la universidad presentando el TFG. Ah, ¿el qué? La ITV. Entonces, de pronto llego a mi casa, me ducho y en lo que termino de ducharme vino Rosalía. Sí. O sea, la cosa es que yo estaba en su casa esperándola a ella, esperándole al de los micros, esperando todo. Y 3 horas yo solo, nadie me cogía el teléfono. Y yo como que esperaba que Rosalía hasta media hora antes fuera a decir, oye, no puedo. Entonces yo tenía como una ansiedad de caballo por eso. En el momento a nosotros eso también nos pasó con la colabo con Rau. Que es como que hasta que no salió no me lo creía. Claro, ¿sabes? O sea, en el momento que entró por la puerta yo ya dije, vale, ya estoy bien. Aquí está, ¿no? En plan, no se va a ir. Claro, o sea. O sea, podría, pero... Y en caso de que se vaya, ya está grabando la cámara. Qué yo fuerte. Y yo no me lo vi entero, pero fue en plan conversación chill, ¿no? En plan es que fue. Es que no fibra. Me gusta. ¿Teníais alguna plan? Buah, Rosalía, ¿cuánto has facturado tú en el último año? Preguntas así, ¿no? Él tenía apuntada la del meme de bizcochito. O sea, yo tenía algunas que sí eran como cosas que le quería preguntar. Porque es que yo soy genuinamente muy fan de Rosalía. Cosas que de verdad quería saber. Y luego es verdad que fue una conversación de un gallinero completamente. Entonces. Pero, o sea, yo creo que es lo que nos gusta, lo que nos identifica y realmente lo que sabemos hacer. Yo creo que como entrevistadores no somos... Eso es mágico y increíble. En plan, y te digo, que podáis bajar una celebridad como Rosalía a tierra
y que de repente se sienta que está hablando con dos personas normales y de repente dices, buah, Rosalía es normal también, en plan, no es un superwoman, sí, en plan, es normal. Eso es increíble, en plan, y eso tiene que ser vuestra cosa porque es el gran diferencial. En plan, una conversación, es lo que nos gusta, y ese es el concepto que se hablaba antes fuera de cámara de relatability, de que la peña se siente mega identificada con vosotros y lo que sois, y porque tienen esas mismas conversaciones, o quizás no tienen ese amigo para poder tener esas conversaciones, te dirían, buah, me encantaría tener amigos como vosotros, ¿sabes? Plan, eso mola mucho. Eso es una locura y es muy especial. También vemos muchos comentarios rollo de, joder, estaba viendo la pijera Kinky y de pronto he contestado a la pantalla. ¡Hostia! ¡No! Joder, eso ya es animalada. Sí, o sea, nosotros siempre somos reivindicadores de la monogamia a muerte. ¿Ah, sí? Justo si vamos a preguntar, digo, a muerte. Qué locura, ¿por qué? Porque sí. Yo quiero conceptos. A mí me gustan las cosas muy bien explicadas, con briefings cortos, y creo que la monogamia encaja perfectamente en eso. En plan, está totalmente limitada. Bueno. Se entiende perfectamente, o eso espero. No hay dobles lecturas. Si somos monogamos, o sea, si estamos en una pareja, somos tú y yo, y ya está. Muy picado, muy entendible. Es muy claro, eso claro, es muy claro. Es sí, muy sí, claro. Sí, sí, sí. Claro es. Después. ¿Y tenéis pareja ahora mismo o no? Yo sí. Uy. Yo no. Uy. Uy. No, yo no. De verdad, ahora mismo no. Me hubieras preguntado un poco y a lo mejor sí, pero ahora no. Estás pasando un bache emocional ahora mismo. No, estoy lo más chill que he estado en mi vida. Vive en un bache emocional. ¿Y qué tal la relación? Muy bien, muy bien. La fama. Muy monógama. Es muy monógama. Es muy fan de la monogamia también. Joder, eso, es eso encaja en el, es que, en claro, el fit, ¿no? Si no sería un drama. Sí. Lo importante es tener como hobbies en común. Y nuestro hobby es la monogamia. Yo me hice extremista de la monogamia después de estar en relaciones que yo pensaba que eran monógamas. Y no lo eran. O que me han obligado a estar en relaciones abiertas sin querer yo estar realmente. En plan de... no quiero dejarlo contigo, pero tampoco quiero cerrarme a nada, así que vamos a tener una relación abierta. Y yo, vale, no pasa nada. Claro, lo que mola de la monogamia es que si la otra persona también le gusta, ya todas estas movidas, las diatribas emocionales estas de yo quiero estar con esta persona, pero quiero una relación abierta, ¿qué hago? ¿Lo consiento o no lo consiento? Porque yo sé que si lo consiento, yo no me voy a acostar con nadie, pero él sí. Ya esto te lo quitas de un plumazo. Yo estoy de acuerdo, a mí el contrato abierto como tal, en plan, es muy complejo porque después tienes que identificar tú qué te duele o qué no te duele y qué es conflictivo y qué no es conflictivo. Vale, cambiando un poco de tema completamente, bruscamente, pero quería saber cuál sería vuestro podcast de ensueño, en plan, cuál es el próximo que diríais, me encantaría. ¿Cuándo sale esto? No somos famosos realmente. ¿Cuándo sale esto? El domingo. No. ¿Este domingo? Sí. Siguiente. No hemos traído a nadie más entonces. Vale, no hemos traído a nadie más. Bueno, pero decirlo. El domingo siguiente. No. Ah, vale, entonces tampoco. Es positivo filtrar un poquito, generar hype. Hype. No, pero por ejemplo, Aitana nos puso un tuit el otro día. ¿De verdad? De plan de quiere venir a la pija a la pin. Qué animalada. Tuitea públicamente. Quiere ir a la pija a la pin. Yo le puse el tuit de hola. le puse hola, el tuit, arroba Aitana. Hola, arroba Aitana. A secas. Me como 6 Big Macs tuyos al día, ¿no? Y luego nos citó el tuit diciendo ¿cuándo? Y ahí ya le dije a los de producción, vale, escribirle al equipo ahí. Claro. Oye, hostia, empresa, y entonces tenéis la gente de producción que os ayuda a conseguir los guests o a cerrar el... A ver, realmente muchos de los... Todos, en la mayoría lo hacemos nosotros porque son conocidos o gente que nos ha conocido, gente conocida que ha conocido el podcast, nos ha empezado a seguir y como que nos hemos respondido tres stories, es como, oye, ¿te gustaría venir? Pero, por ejemplo, Daytana, yo no me sigue, no le puedo responder una story. Y no lo haría, si no prefiero hablar directamente yo con ella antes 100%, que... 100%, yo creo, o sea, hablar con sellos discográficos, hablar con la discografía y todo eso, es mucho más complicado para conseguir al artista que si tienes... Hablas directamente con la persona. Claro, o sea, si a ti te sigue todo eso, lo más fácil es, hola, amor. Directamente. El único conflicto es que los artistas tienen un calendario que es una puta locura porque eso no paran. Entonces, si hablas con una manager directamente, ella te sabe encontrar los huecos de, vale, sí, Aitana va a estar media hora en este show y la puedes pillar. Que si hablas con Aitana dirá, buah, pues estoy muy liada, entonces no sé si podemos en una semana, y después una semana la vuelves a escribir y dices, hey, pero al final sí que puedes. No. Entonces es la única putada, en plan, de todo eso. Al menos lo que hemos vivido nosotros. Que nosotros, en plan, ¿cómo nos miráis a nosotros, por ejemplo? Es que creo que son como podcasters. Como podcasters, yo quiero el mundo en podcast. Todo, ambas cosas. Yo como marca os he ido a comprar ropa. Al año que me habéis mandado a vosotros, he ido a comprarla. A mí como marca me gusta mucho el hecho de que no solo tenéis una tienda, sino que le ponéis como mucho detalle al resto de cosas que hacéis en torno a la identidad de marca. Vale, profundiza, me estaba gustando lo que decías. Yo ya he terminado mi speech. Sigue, sigue. Quiero desbloquear el VIP. No sé, en plan, el tema de que montáis las fiestas, todo esto, de que
creáis como el universo nude. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Sí, me encanta, Nude Universe. Habla mucho porque muy pocas, o sea, sobre todo marcas que han surgido de internet, porque vosotros surgisteis de internet, sí, suelen quedarse simplemente en la tienda de internet. Y que lo hayáis llevado no solo a un plano físico en cuanto a tienda, sino a más de... Es muy experiencial. Experiencia, vivencial, todo eso. Mola mucho, en plan, se nota que le dedicáis mucho tiempo y mucho cariño a que esto sea algo más, o sea, ya sea no solo parte de vuestra vida, como habéis dicho antes, sino parte del resto de días de otra gente. Joder, qué bonito, María, qué bonito, macho. De verdad, me enamoré. Soy guionista. Sí. Espero que también. Y una cosa, ¿y vosotros cómo lleváis vuestra relación? Al estar tanto tiempo juntos y demás. O sea, relación de socios, podcasters. Yo creo que bastante bien, la verdad. Sí. Bien. Uy, 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 uy. Ya. Es que ya me he empezado contigo, pero no te lo digo. Hostia. Hostia. Ya. Qué, pero qué, si dramón. Se tiene qué dramón. Titular. Qué dramón. No, la qué. Pija se separa. Pero porque yo. No, ¿sabes lo que nos pasa? Bueno, se lo rompería. Es que ella. Yo soy maniático del control. O sea, yo tengo que saber dónde vamos a estar, a qué hora, con quién, qué vamos a hacer. Necesito tenerlo todo con antelación. Ella es muy como, me da igual, no sé qué. Bueno, ahora escribo no sé quién. Y yo, no, hazlo ahora. O sea, es que, mira, ¿con qué fue? Me acuerdo de que estábamos hablando de Rosalía, te escribí un mensaje, te llega y digo, ¿pero qué pone? Y dice, no sé, luego lo leo yo. ¿Eres tonta? Yeah. Yo no lo entiendo. Pero porque me pesa mucho esa responsabilidad, es como, wow. O sea, quiero que esto se enfrente a ello, la Marian de dentro de 23 minutos. Claro, entonces yo a lo mejor necesito que haga algo, le digo, ¿puedes hacer no sé qué? Ya como, sí, no lo hace. O lo hace, sé que lo va a hacer, pero con el tiempo. Entonces me enfado yo solo, pero hago así, hago. Ya, a ver, oye, pues mucho si queréis. Más ya, te has desahogado en el podcast, tío. No, no, a ver, si queréis terapia, empezamos a cobrar. En la próxima empezamos a cobrar, 100%. Él es más ansias y yo soy más estrés. Que yo soy mucha. ¿Qué es eso? ¿Tú eres ansias? Yo soy ansias y estrés, a lo mejor. Pero yo creo que tú eres más ansias. Oye, ¿y vosotros salís mucho de fiesta por Madrid o no? Es que de fiesta. Cada vez nada. Menos. O sea, yo salgo eso, en plan bares y me voy a mi casa cuando cierra el bar rollo a las 12. Bueno. Y Chumimir. Súper responsable. Yo cuando con el tema. Estaban pareja, salía más y ahora ya no. Estáis metidos en la vida adulta ya, ¿no? Es que los fines además estoy tan cansado. Dinito, pero... podcast, hablar. Es que, tío, o sea, yo ahora no, pero el año pasado él entraba a trabajar a las 6 de la mañana. ¿6? Sí, y yo a las 7. Es eso que es. El año pasado estuvimos durante un año entero. El despertándose a las 5. Y yo a las 5 y media. Es que así, evidentemente, o sea, se te yo no quitan las ni, ganas ni de coña. De no, 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 no. La gente dice, te acostumbras. No te acostumbras. No te acostumbras. Es mentira. Qué mentira. Fuerte. O sea, te acostumbras a levantarte a las 8, a las 7 y media, pero a las 5 y media. Qué animalada. Es imposible. Mentalidad tiburón. Hostia. Mentalidad de murciélago, vamos. Oye, vale, y a todo esto, en plan, ¿vosotros qué sería el trabajo que os encantaría? ¿Dónde os veis en un futuro? Marido trofeo. ¿Qué es eso? No hacer nada, ser esposo de alguien con dinero. Tú pensabas que era un trabajo como oficial. O sea, ¿no? El braguetazo de toda la vida, ¿no? El braguetazo de toda la vida. Vale, vale. Me encantaría. Pero te dan de alta la social. Es que además a mí me encantan como las cosas de... Y hacer podcast, ¿no? Por las tardes, así en plan tranquilo. No, no, no. Podcast no, mis putos pensamientos para mí, vamos. O sea, pero en plan, a mí todo esto de estar en limpiar, cocinar, me encanta. O sea, es que ojo que Bruno va en camino, de poder ser un potencial al marido. Yo trabajo bastante. Este está... Lleváis con la misma gorra. Pero que trabajas. Es verdad que... Que querías trabajar de marido trofeo. No, en plan, y digo, ¿de no qué trabajas? ¿Tú qué bueno, eres? Pues tengo una, sí, tengo una marca tan no a mal. Y digo, ¿y cuándo eres marido trofeo? Que limpias la firma. Vale, entonces. O sea, yo estudié artes porque yo quería montar una galería. Ah, qué guay. Claro, ya ese sueño ha muerto un poco. No ha muerto, está en stand-by. Necesito como más cifras en la cuenta para yo poder hacer esto o para siquiera replanteármelo. He mentido, es que ahora que lo has dicho se me ha ido. ¿Qué te ha ocurrido? Yo quiero hacer una cafetería especialidad. Eso me haría muchísima ilusión. Cafetería especialidad, en plan que se os concentráis en... ¿Tú sabes lo que digo? Son es una cafetería guapa. De estas, sí, es que en Madrid hay muchísimas. He venido por aquí diciendo, aquí no hay. Son cafeterías de estas que son como de café súper específico, de sitios como súper específicos. ¿Y qué iba a decir? Siempre dicen que no conozcáis a vuestros ídolos, ¿no? Es la mítica frase que se repite. Uh-huh. ¿Vosotros habéis tenido suerte de conocer a alguno de vuestros ídolos? Yo no tengo ídolos. A mí me pasa una cosa, es que lo estuve pensando el otro día. Pero tengo la sensación de que cuando yo conozco a la persona, no es la misma persona que hace lo otro. Ya, que claro. Porque, show. Claro, o sea, porque yo, por ejemplo, la Rosalía, cuando la he visto en plan así, era como jijaja, es como, no mi amiga, pero es como una persona por rollo normal. Uh-huh. O Natalia Lacunza, yo a Natalia la escucho muchísimo. O sea, escucho mucho a Natalia, pero cuando hablo con ella, es como, tú no haces estas canciones que yo escucho en mi casa. Porque tienes dos imágenes de la misma persona, ¿no? Completamente. Claro, es como una persona normal y después Natalia Lacunza. Claro, ¿no? Entonces, claro, yo también tengo como la imagen de Kid Keo de cuando tenía 15 años, escuchaba Kid Keo y luego la de, hostia, conocí a Kid Keo y es como, vale, es esta. Estamos de fiesta, tal, es otra manera. Claro, pues es eso, en plan, yo conocí a Rosalía y luego fue su concierto y dije, es que esta persona
no me puedo creer que yo haya estado con ella hablando. De charleta, riendo con esta persona, claro. Y es literalmente Dios. Sí, o sea, yo creo que es también, eso es lo que define al fin y al cabo a un profesional. Que de pronto, no es un disfraz porque sigue siendo tú, pero es como que se potencia una faceta de ti que durante el resto del tiempo está latente, pero está un poco más oculta, ¿no? Yeah. O sea, tú se lo dijiste en plan, no eres tan diva. O sea, yo lo que le dije es, yo si fuera tú sería mucho más gilipollas. Eso. Soy una artista internacional y estás tú que vengo a casa de tres chalaos a... Ya, yeah. Pero al final ese aspecto genuino, que coño, Rosalía, pues se habrá encontrado vuestra movida, le habréis hecho mucha gracia. Aparte, es muy, muy de su rollo el ser así tan natural, todas las fotos en Instagram son súper selfies. Claro. Que es una locura, que quizás no va al hormiguero y va a vuestra movida, ¿sabes? Yeah. Man, eso la gente es muy heavy. Le enfada mucho cuando viene algún artista, los artistas que hemos traído que, ¿y por qué no va a este otro sitio yo? O vuestros fans, es que no tengo la culpa. Cuestionan demasiado, ¿sabes? No, ¿por qué ganan dinero? ¿Por qué no van? Eso no es nuestros haters, no nuestros fans. Pero a mí me hace mucha gracia un comentario que nunca se me va a olvidar, que es, madre mía, ¿cuánto le habrán pagado a Rosalía para que vayas? Como, amor, ¿tú te crees que si yo pudiese pagar el caché de Rosalía tendría un O sea, si yo tuviese... Joder, ¿verdad? Dinero para pagar Rosalía. Pero es que hay gente que saca conclusiones que es una puta locura, man, que es una verdadera locura de nosotros todo el rato, constantemente. Buah, ¿de dónde ha venido? Buah, esto es la venido un inversor y les ha metido muchísima pasta y tal. Y es que, buah, cabrón, si es que literalmente documento mi vida, tengo un podcast para hablar de esto, ¿sabes? Man, ¿qué es eso, tío? Escucha quizás algo, en plan, un poco, un TikTok. Efectivamente. Es un TikTok al menos. Sí. O sea, yo creo que ya solo con la forma que tenemos de hablar y de quejarnos de absolutamente todo, se nota que no hemos crecido. No, y que además... A ver, yo en parte lo entiendo, porque antes de trabajar en el mundo audiovisual tenía muchas ideas preconcebidas que luego me he dado cuenta que no es así. O sea, yo pensaba, por ejemplo, que un artista va al hormiguero y le pagaban por ir. Y obviamente no, va a hablar y a promocionar y eso. Pero yo, en mi cabeza era obvio que tú vas a un sitio y te pagan por ir. Pero luego no. ¿Sí? Y la mayoría de los sitios realmente no. Pero igual nos dicen eso de, no tienen que tener mucho presupuesto para los invitados. No tenemos ninguno. Los invitados vienen porque quieren. O sea. Sigamos. Chica Puente. O sea, tú eras Chica Puente. Es que no vi el título del YouTube y no me lo vi. Chica Puente es... en una relación, o sea, tú conoces, chico conoce a chica y el chico acaba de salir de una relación en la que todavía está pues un poco enganchado de su expareja. Vale. Y encuentra una relación que... Claro, y encuentra una relación en la que él vuelca, en la que él vuelca como un poco sus traumas, sus problemas en ella, en la relación otra persona, que le sana, que le hace como volver a estar bien. Y es como... Pero es tóxico eso, ¿no? Pero no es tóxico. Es tóxico porque no van a conseguir una relación de verdad, sino que está utilizando esta relación como una tirita, lo he visto. Un puente a llegar a otra relación 100% sana. ¿Y habéis sido puentes? Sí. Yo sí. Y yo. Y tú también. O sea, yo ya no lo soy, pero tú también. Ah, tú con tu actual... Eras puente antes y ahora has transformado. No. O sea, vale. No sé si yo, evidentemente, o sea, cuando tú has tenido una relación puente, nunca va a ser una relación de verdad. Vale. O sea, no puede haber como una segunda temporada el comeback de la novia. Parece de puta madre, ¿no? ¿Nunca habéis sido chicos puente? No. Yo creo que no. Que solo tenía una relación y ha sido increíble, fantástico. ¿Nunca habéis tenido ninguna chica puente? No, creo yo solo he tenido una relación. O sea, pero entiendo el concepto y creo que hay gente que le pasa. No, y lo he visto por todas partes, claro. Coño. Pero es que... Hay mucha gente que se mete en relaciones por meterse en relaciones y a mí eso ya me parece jodido, porque si estás bien solo se está de puta madre. Entonces, claro, solo métete con una chica, un chico, si de verdad es algo especial, es algo mágico, ¿sabes? Claro. Si no, coño, estate solo, que hay menos problemas, menos líos, menos compromisos, menos movidas. Yo lo que creo es que no se habla suficiente de los dramas amorosos que hay y lo que te generan. O sea, todo el mundo ha pasado por estos dramas de estar, o sea, pero jodido de verdad, por movidas amorosas. Y tío, es como que no se habla del tema, pero todo el mundo lo ha vivido en su intimidad y se piensa que es el drama de su vida en ese momento. Sí. Y en verdad, hostia, cada vez que conozco más gente que dicen, buah, yo lo dejé con esta persona y estuve un mes sin salir de la cama llorando. Y digo, tío, no he estado nunca un mes en la cama sin salir de la cama llorando, pero hostia, qué heavy, ¿sabes? En plan. Pero yo creo que, o sea, se habla mucho, al menos en cuanto a, sobre todo entre las chicas, de las movidas y los dramas dentro de la relación, cuando de verdad lo que jode es lo que pasa antes de la relación. O sea, es lo que imposibilita. O sea, yo solo he tenido un novio y muchas movidas antes con otros tíos. Y lo que a mí más me ha jodido ha sido eso, porque es como, no te puedo pedir explicaciones porque no somos pareja. No me puedo enfadar contigo realmente porque no tenemos como ningún contrato verbal. No hay claro, monogamia y contrato. No hay monogamia, no hay intimidad. Pero aún así me siento mal, porque el hecho de que estas carencias no implican que también haya una carencia de sentimientos, sino que hay una carencia de reciprocidad. Joder, yo al final me identifico, ¿eh? Yo de verdad, yo lo he pasado peor con chicas que no han sido mi novia, que ha habido vacile y tal, porque es la realidad, te sientes
tú te has creado tu propio un compromiso en tu mente, pero quizás esa otra persona no se identifica con ese compromiso que tú has generado en tu cerebro. Claro. Y eso lo único que causa es puto dolor y complejidad. Tú especulas con lo que puede ser esa relación, pero no puedes pedirle explicaciones, no puedes decirle, oye, esto me ha sentado mal. Tendrías que poder hacerlo, pero te da el miedo de, como no somos novios, a lo mejor se da la vuelta y se pira porque esto le asusta. Y ahí es cuando tú te comes la mierda para intentar solventarlo. O sea, como que intentas surfear la ola, pero al fin y al cabo te ahogas, tío, en plan. Pero mola porque es parte de la vida, ¿sabes? Me gustaría hablar de todo lo que es parte de la vida. Y el amor, seguramente los peores momentos que hemos tenido nosotros han sido después de una ruptura. Yo 100%, ¿sabes? Yo el momento en el que más deprimido estoy en mi vida ha sido después de una una y por eso ruptura. Los cantantes están hablando del puto amor todo el día o hablando de rupturas porque es las emociones que más fuertes sentimos. O sea, en el único momento que he estado deprimido, plan de decir, hostia, coño, que es que estoy deprimido, ¿sabes? Y también esto es una cosa que decimos mucho, que no sé cómo lo veréis, pero es mucho más fácil que te cancelen por ser chica y marico que un tío a secas. Porque cuando esto es una cosa que pensamos mucho y es que al ser chica y gay hay un nicho que piensa que tú tienes que ser reivindicativo. Como yo no quiero ser reivindicativo. Ya, o si sea, quieres ser normal, en plan, es como que no. Claro, tú, si tienes una plataforma, tienes que ser la portavoz de. Claro, o sea, yo no quiero que me carguen el peso de hablar en voz de todas las chicas, porque lo voy a hacer mal, coño, porque estoy hablando simplemente de. Claro, estoy hablando de mi vida, de mis movidas, de mi experiencia y ya está, pero no he estudiado sociología, no tengo estudios de género, no me veo la potestad. Nunca lo había pensado. Cuando has dicho inicialmente ese concepto. Yo te voy a decir, no, yo creo que siendo un hetero básico es mucho más fácil porque quizás dices una bastada y hay todo un público que se puede llegar a ofender. Pero estoy hablando de que es mucho de, ¿y por qué no utilizáis vuestra plataforma plataforma para hablar de no sé qué? Es como, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? O sea, ¿por qué tendría que hacerlo? También me da la sensación de que la gente, o sea, el público, no que nos sigan nosotros, las chicas y los gays, porque al final nos siguen chicas y gays, es como mucho más exigente con la gente a la que sigue, de que le pide que sea, le pide que, o sea, no se puede salir de la imagen que ellos tienen de, yo no puedo decir X cosas porque la gente espera que diga estas cosas. La sensación de que, a mí, que lo veo desde fuera, de que los fans rollo de streamers, de cosas más, de cosas como con su vida, pero heterosexuales, como más jiji jaja, o sea, no es igual. O sea, son como más chill, sí, lo veo como más recreativo. Nosotros es como que tenemos que ser lo que la gente quiere que seamos. Ok, pregunta rápida, ¿sí o no? Súper breves. Bueno, si queréis, si la historia es muy buena, podéis contextualizar un poquito. Vale, nada. Me cancelan. Vale, ¿habéis tenido alguna relación con algún influencer? No. No. ¿Estáis solteros? No. Sí. Uf, es que esta me cuesta. No, joder, me ha costado pensar. Se ha dicho tú que sí, yo tengo que decir que no, claro. Es sí. Que es raro. Soy la misma persona, no soy la misma persona. No, porque yo he tenido pareja la mayor parte del tiempo y ella no. Entonces es como. Ahora estamos al revés. ¿Tenéis el número de Rosalía? Sí. Ja. Celebrity crush. King Gutiérrez. Carlos Sainz. Carlos Sainz. Junior. Junior. Relaciones abiertas. No. Vale, genial. Pero chicos. Chicos, muchísimas gracias por venir, de verdad, de corazón. Me ha encantado. Una conversación muy diferente a lo que solemos tener. Y nada, vale. A la audiencia que viene de Spotify, de vuestro podcast en YouTube, chicos, acordaros que aquí suscribirse es completamente gratis, así que lo apreciaría mucho. Hijo de puta, nos tratamos tan bien. Vale, bueno, vamos a cortar esa parte. Dar like al vídeo, que nos aporta muchísimo, y comentar quién queréis que traigamos la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. A vosotros. Y nos vemos muy pronto.